tomando en cuenta el momento político que estamos viviendo, la situación y el contexto que estamos viviendo, en el cual estamos impulsando una experiencia común, una experiencia política, social, en nuestro país, con muchas dificultades, con muchas amenazas, pero con muchas posibilidades. Y un aspecto absolutamente medular, para garantizar dos aspectos que hemos levantado como básicos, que son la defensa y la profundización del proceso que estamos viviendo. Se ha avanzado mucho en un conjunto de políticas a lo largo de estos 15 años. Y lo que se ha avanzado como positivo en estos 15 años, indudablemente hay que defenderlo. Pero no podemos quedarnos únicamente con los aspectos positivos en los que se ha avanzado. Porque un proceso político que no avanza, no es que se quede en el sitio, sino que va retrocediendo, se va retrotrayendo en sus objetivos, en sus planteamientos. De ahí la necesidad de profundizar revolucionariamente el proceso que estamos viviendo. Esos dos aspectos, la defensa y la profundización, indudablemente dependen fundamentalmente de la participación, de la organización y de la movilización consciente del pueblo venezolano. Ese es un aspecto absolutamente fundamental. No es un tema que dependa principalmente de los espacios institucionales, que tienen su peso y que tienen su importancia. Pero sin masa, sin gente, sin pueblo, sin apoyo de la gente, esas instituciones no van a ser la garantía de la continuidad, del desarrollo y de la profundización del proceso que estamos viviendo en Venezuela. De ahí que el Partido Comunista de Venezuela, en este pleno, en este 23 pleno del Comité Central, resolvió con mucha fuerza reforzar la ofensiva política y de masas del PCB. Reforzar la ofensiva política y de masas del Partido Comunista de Venezuela. Venimos impulsando y venimos desarrollando un conjunto importante de acciones de masa, de acompañamiento a luchas, en particular de la clase obrera, de las y los trabajadores, también en el ámbito campesino, en el ámbito de mujeres, en el ámbito juvenil, en el ámbito estudiantil. Todas esas luchas, reforzarlas mucho más, activar muchísimo más, ganar cada vez más gente, ganar cada vez mayor organización y movilización consciente para estos objetivos de la defensa y la profundización del proceso revolucionario. En eso se conceptualiza este lineamiento de reforzar la ofensiva política y de masas del PCB, que no pasa únicamente por seguir avanzando y seguir impulsando acciones y luchas de masa. Pasa también por algo que hemos planteado con insistencia y que sigue siendo una necesidad, que es el desarrollo de los niveles de articulación, de coordinación entre las diferentes fuerzas, entre las diferentes organizaciones políticas y sociales. Está en desarrollo, por ejemplo, la constitución de consejos presidenciales de gobierno popular por parte del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo de la República. Esas iniciativas nosotros consideramos y hemos expresado que son importantes, que son significativas, que es de mucha relevancia que el gobierno nacional tienda a los procesos de organización de los diferentes sectores sociales y que tengan estos sectores sociales una participación autónoma, participativa, una participación protagónica autónoma dentro de la construcción o con mira a la construcción de políticas públicas. La participación, porque no solamente es la definición de esas políticas, sino también la ejecución. Y la ejecución de las políticas públicas en un gobierno que se plantea como el que tenemos antes, con el presidente Chávez, hoy con el presidente Maduro. Un gobierno que se plantea la participación popular, las políticas públicas no dependen, su ejecución, únicamente de las instituciones del Estado venezolano, del gobierno nacional en particular. Un aspecto fundamental somos las organizaciones políticas y sociales, y lo haremos mucho más y mucho mejor en la medida que seamos realmente partícipes del proceso de construcción de esas políticas públicas que también impulsaremos y desarrollaremos.
En ese sentido, seguimos expresando que es importante esa iniciativa del Ejecutivo Nacional y que, en todo caso, debe garantizarse que en cada uno de estos consejos presidenciales de gobierno popular se garantice la participación amplia de un conjunto de sectores que estamos con el proceso revolucionario, que impulsamos el proceso venezolano, pero que por supuesto tenemos unas posiciones autónomas, tenemos posiciones críticas y propositivas. Eso indudablemente hay que garantizarlo. Otro proceso que simultáneamente se está desarrollando es con miras a el convocado Congreso del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar para principios de diciembre, se ha dicho, del 5 al 8 se ha expresado. Hay algunas instancias del Gran Polo Patriótico que sí entendemos nosotros ha venido avanzando sus niveles de discusión, de debate a través de asambleas regionales, fundamentalmente de los movimientos sociales. Pero hay otras instancias, a nivel, por ejemplo, de trabajadores, del Consejo Patriótico de Trabajadores, a nivel del Consejo Patriótico de Partidos Políticos, donde ese proceso está muy atrasado y no han habido reuniones, no han habido debates, no han habido discusiones. Entonces nos parece muy importante que la vertiente, como se ha llamado en determinados momentos, la vertiente de los movimientos sociales, nos parece bien importante que siga avanzando. Nosotros hemos sido, cuando en un momento incluso se planteó fraccionar el Gran Polo Patriótico, nosotros hemos sido defensores de que haya espacio de coordinación entre movimientos sociales, partidos políticos y otras expresiones de la vida política nacional que impulsamos el proceso revolucionario. Y por eso nos parece significativo que los movimientos sociales estén desarrollando esa dinámica, y pensamos que debemos colectivamente hacer mayores esfuerzos para lograr que a nivel de partidos políticos y de, por ejemplo, del Consejo Patriótico de Trabajadores se pueda activar, se pueda impulsar esa dinámica también. Hay también, hay igualmente otros mecanismos que en un momento determinado han avanzado, pero que hay sectores que no apuestan, que no están comprometidos realmente con la construcción de espacios colectivos de debate y de discusión. Por ejemplo, lo hemos dicho y tenemos que reiterarlo, se logró a través de debates, de discusiones, de intercambios, de reuniones, en particular con el ministro del Trabajo, con Jesús Martínez, se logró activar unas mesas técnicas de discusión entre el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y el Ministerio del Trabajo, para debatir, para discutir, para llevar problemáticas y situaciones que vienen sufriendo las y los trabajadores. Esto, por ejemplo, bueno, que a veces nos decían, bueno, pero ustedes declaran y no plantean. Bueno, se abrió un espacio para llevar las problemáticas. Y como ustedes saben, hace cerca de 2 semanas, un burócrata del Ministerio del Trabajo decidió suspender esas mesas técnicas de intercambio y discusión entre el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y el Ministerio del Trabajo. Eso lo que propulsa justamente es que un conjunto de sectores organizados de las y los trabajadores que están con el proceso revolucionario, por supuesto, no van encontrando otras vías de diálogo, de discusión, y por supuesto se mantiene y se van a mantener entonces organizaciones y movimientos de calle y protestas de calle frente al Ministerio del Trabajo, frente a las situaciones de las inspectorías, etcétera. Entonces, e incluso nosotros hemos expresado desde el Partido Comunista de Venezuela, incluso con mesas técnicas instaladas, las mesas técnicas, las movilizaciones de calle se mantendrán, porque la situación de los trabajadores no se va a resolver meramente por los espacios como estas mesas técnicas de intercambio y de discusión. Allí se avanzará y por eso hay que seguirlas trabajando y desarrollando, pero las problemáticas son muy grandes, son muy diversas, y por ende hay que continuar avanzando en los niveles de organización y movilización de la clase obrera.